soundtrack. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida como todos los jueves, con el gusto de dar información y de seguir desarrollando temas que son de mucha utilidad para nosotros en el día a día. En esta tarde, bueno, pues les quiero primero que nada hacer una pregunta. ¿A alguno de ustedes les duele las rodillas? Creo que a todos en algún momento nos han dolido las rodillas. Es una molestia, es algo que nos va impidiendo una actividad y una movilidad adecuada. Entonces, el dolor de rodillas, bueno, es una situación que a veces se pareciera que es normal y de cierta manera dice uno, bueno, pues es la vejez o son los años, pero esta tarde vamos a desarrollar el tema de lo que es la rodilla, cómo funciona y por qué viene el origen de ese dolor, ese dolor que es tan molesto y que lo hace uno sentir frustrado, inclusive en muchas ocasiones al levantarse, al subir una escalera, en fin. Entonces vamos a ver por qué nos duelen las rodillas. Este es el tema de esta tarde, así que quédense con nosotros porque vamos a hablar desarrollando todo este tema. Para lo cual, pues tengo a dos grandes especialistas como invitados esta tarde. Primeramente presento al doctor Rafael Jiménez, doctor cirujano ortopedista traumatólogo. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Y pues al auditorio que se quede pendiente, vamos a tener una charla muy agradable para explicarles y enseñarles algunas cosas sobre el dolor de rodilla y que identifiquen cuáles son las causas más comunes y qué cosas deben ustedes empezar a hacer para prevenir esos dolores de rodilla que son tan difíciles a veces de tratar. Y también le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañe, primera vez que lo hace, así que bienvenido, doctor, a nuestro equipo de colaboradores, el doctor Javier Calderón, que también es cirujano, traumatólogo, ortopedista, y que de alguna manera pues también nos va a dar su opinión acerca de lo que es el funcionamiento y todo el deterioro de la rodilla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco mucho la invitación a nombre de SportMed. Estamos muy, muy contentos de acompañarnos y desde luego que haremos lo posible por aclarar las dudas que podamos a ayudar a nuestros televidentes. Perfecto, pues bienvenidos ambos. Y bueno, pues yo les comento que la rodilla es una de las articulaciones más importantes del cuerpo. Sin ella no podríamos tener la flexibilidad de poder movernos, de poder desplazarnos de un lado a otro. La anatomía de la rodilla es bastante complicada y bastante compleja. Pareciera que es algo muy simple, pero no. Es una biomecánica o es una mecánica que es perfecta. Si hay alguna disfunción o algún problema en cualquier parte de ella, cualquier elemento, va a ocasionar algún tipo de molestia. Desde el dolor hasta inclusive que se requiere ya estar incapacitado y prácticamente en reposo. No tiene que ver nada el que usted en este momento ya tenga un problema, porque hoy también le vamos a presentar algo innovador que les estamos trayendo y que les vamos a presentar en unos momentos más, que les va a ayudar muchísimo a recuperar su calidad de vida y su movilidad. Y bueno, empezamos primeramente y me gustaría, doctores, que nos hablaran primeramente qué son las enfermedades o cuáles son las enfermedades y lesiones más frecuentes que se generan en la rodilla. Doctor Jiménez. Podríamos hablar de diferentes lesiones o de diferentes patologías dependiendo de la edad. Por supuesto que en personas jóvenes la causa más común de dolor de rodilla hoy día, y de pronto aquí intercambiando opiniones con el doctor Calderón, hoy día puede ser, por ejemplo, el ejercicio físico mal realizado. Las personas que van al gimnasio se exceden en práctica deportiva, un poco inadecuada, mal dirigida. El CrossFit hoy día es una causa muy común. Cierto. De dolor de rodillas. Muchos pacientes llegan lesionados severamente a la consulta por temas de traumatismos durante el ejercicio. Eso en pacientes jóvenes. Y en pacientes más adultos, pues entonces es algo como lo que tendríamos que hablar el día de hoy, que es la enfermedad articular degenerativa. La enfermedad articular degenerativa tiene que ver con fenómenos de tipo mecánico, en muchos casos congénito, en otros casos postraumático, que hace que se vaya desgastando la articulación. No sé qué opina el doctor Calderón. Así es. Yo creo que habría que hablar de cómo ha venido colocándose en un lugar muy
diferente al que tenía antes el proceso degenerativo de la rodilla. Antes hablábamos exclusivamente de rodilla traumática, y conforme estos últimos años ha venido estudiándose y poniéndose cada vez más en boga, se ha descubierto que hay otras causas de dolor en la rodilla, no nada más las traumáticas. Generalmente causas que tienen que ver con enfermedades crónicas, pero también con enfermedades agudas, y como lo comentaba el doctor, sí tiene mucho que ver con la edad. Ahorita ya es muy común ver pacientes jóvenes, ahora con toda esta moda de los gimnasios y de verse estéticamente muy bien, se ha puesto en boga disciplinas nuevas como el CrossFit, por ejemplo, y que nos han venido a traer una serie de patologías nuevas a las que no estábamos antes acostumbrados a ver. Y el cartílago tiene se destaca ahora de manera muy particular, de manera que antes no se hablaba tanto del cartílago. Entonces ahora, con las lesiones que se están produciendo con estas nuevas disciplinas y con estas nuevas tendencias, pues estamos teniendo pacientes mucho más jóvenes. Y bueno, qué hablar de los pacientes de edad avanzada, ¿no? Que nos tanto hemos estudiado y que nos traen una variedad bastante amplia de patologías. Claro, para entender el porqué, a mí me gustaría mucho que nos explicaran cómo está compuesta, cómo es la estructura de la rodilla, porque yo creo que también es importante saber cuando se habla de cartílago, cuando se habla de meniscos, en fin. Quisiera que nuestro teleauditorio y ustedes, amigos, pues tuvieran esa oportunidad de conocer el interior de la rodilla, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo trabaja mi rodilla? Para entender e inclusive tener esa mentalidad de cuidar nuestras rodillas, porque a veces inclusive el dolor o las lesiones son autoinfligidas. Entonces creo que es importante conocer cómo trabaja nuestra rodilla. Entonces, doctor Jiménez, si gustan empezar a describirnos cómo funciona, cómo son los componentes. La rodilla es una articulación realmente compleja. Por supuesto, la gente solamente entiende que la rodilla es una parte del cuerpo que se flexiona y se extiende, pero realmente la articulación no solamente tiene movimientos de flexión y extensión, además tiene movimientos de rotación. Está compuesta por la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia. En el medio están las estructuras más comunes de la rodilla, como lo pueden estar viendo ustedes en las imágenes. Están los meniscos y unas estructuras ligamentarias. Dentro de la estructura de la rodilla podemos observar además, por ejemplo, la rótula, que es un hueso que realmente está en la parte anterior de la rodilla, que hace parte de lo que se conoce como el aparato extensor de la rodilla. La rótula o patela se convierte en un punto de apoyo para hacer un mecanismo de palanca para poder extender la articulación. Entonces, dentro de todo lo que están ustedes viendo, pues entenderán que la rodilla es básicamente una parte fundamental del cuerpo para poder desplazarnos de un lado para otro dentro del aparato locomotor, para desplazarnos, para caminar, en otros casos, como lo están viendo, para correr, para competir. Un miembro inferior sin rodilla es un miembro inferior realmente limitado. ¿Por qué? Porque no cumple la principal función que nos permite el desplazamiento de un lugar a otro. Correcto. Doctor Calderón, algo que se ha hecho mucho, o se ha puesto mucho en boga y se escucha mucho, la ruptura de ligamentos, los ligamentos cruzados, los colaterales, en fin. A veces pareciera que solo los que hacen ejercicios, que juegan fútbol o algún deporte de contacto, van a tener ese problema. Pero en ocasiones está sucediendo en personas que, pues ya por cierta edad, hacen un giro, soy el chasquido y en ese momento pues resulta que ese es ligamento. ¿Por qué son tan importantes los ligamentos? ¿Cómo están constituidos? ¿Qué tipo de tejidos son? ¿Y por qué tan de repente se rompen? Sí, lo comentaba el doctor, la rodilla no es nada más un mecanismo de flexión y extensión que nos ayuda a dirigirnos de un lugar a otro. Ajá. Es importantísimo reconocer que es un complejo de estructuras que trabajan de manera armónica entre sí. Por ejemplo, los cinco ligamentos que nos dan la estabilidad de la rodilla, con la falta de integridad de uno de ellos, ya hay una falla en todo el mecanismo de flexo-extensión de la misma. Está como un efecto dominó, se como lesiona uno y todo lo demás se empieza a complicar. De ahí tenemos varias cosas que hay que tomar en cuenta. No nada más tenemos ligamentos, también tenemos otras estructuras que nos sirven funcionalmente de manera muy importante, como los meniscos, que nos ayudan a centrar el peso y a amortiguar la carga.
y también la producción del líquido sinovial, que de alguna manera también sirve como un amortiguador y como una manera de estar lubricando para la función, para tener la función constante. Creo que todo esto está vinculado y de alguna manera, si alguna de estas estructuras falla, fallan las demás. Claro. Entonces, hay algunos tratamientos que podemos establecer para suplir la función de algunos de ellos, pero le puedo decir que de la rodilla, por desgracia, la mayoría de los tratamientos son quirúrgicos. Exacto. Entonces, por eso es tan importante mantener una integridad de todos los mecanismos que se dedican a la flexoextensión. Sí, y de hecho es el objetivo de este programa. Estamos viendo, por ejemplo, lo que son los famosos cartílagos, la famosa artrosis. Este deterioro se va dando con la edad, definitivamente a todo nos va a llegar tarde que temprano, y de cierta manera la calidad de vida se va a ir viendo paulatinamente deteriorada. Sí, doctor. Pero aquí es importante comentar algo sobre lo que decía el doctor Calderón acertadamente. La función de todos los mecanismos en forma conjunta hacen que la rodilla se preserve. Exacto. Si se lastima uno de esos componentes, por ejemplo, los ligamentos, hacen que la rodilla trabaje en forma inestable. Esa es la función de los ligamentos, estabilizar la articulación. Okay. Si la articulación se vuelve inestable, empieza a generar un fenómeno de desgaste paulatino. Entonces, una rodilla que es inestable es una rodilla que tarde o temprano se va a desgastar. Claro. Lo mismo que una rodilla a la que por alguna razón le extraen los meniscos o un menisco, tarde o temprano se va a desgastar. Entonces, la enfermedad articular degenerativa no es solamente de personas de edad avanzada. Desafortunadamente, hoy la enfermedad articular degenerativa se presenta también, por diferentes razones, en personas cada vez más jóvenes. Claro. Y de ahí la importancia de reconocer los factores que son los que la causan y de cómo prevenirla. Por supuesto. Hay un punto que creo que también está siendo como un parteaguas, sobre todo en el mundo, pero también en nuestro país, y es el hecho de que cada vez, tenemos una epidemia de obesidad, sobrepeso y obesidad. ¿Qué tanto ustedes como traumatólogos ortopedistas están viendo ese incremento en el desgaste, en más molestias, más dolor de rodillas o inclusive en ruptura de ligamentos debido a que traen sobrepeso, a veces hasta de, no sé, 30, 40 más kilos, ¿no? Bueno, no es lo mismo un traumatismo en una persona que pesa normalmente a un traumatismo en una persona obesa. Por supuesto, exacto, corre más riesgo de lastimarse. Claro. Y por supuesto, eso genera ya toda una cascada de daños en diferentes articulaciones. Claro, doctor Calderón. Sí, desde luego que si nos imaginamos, por ejemplo, la columna como una bisagra o un fulcro a nivel de la base de la columna lumbar, cuando nos flexionamos a recoger un objeto del suelo, se multiplica mucho el peso que normalmente tenemos. Cuando tenemos una persona obesa, todavía lo multiplica más. Exacto. Entonces, es realmente, son fuerzas y son pesos a veces increíbles en cuanto a la cantidad de kilos que tenemos que soportar. Una sobrecarga. Entonces, y mucho tiene que ver lo que comentabas al principio, Ricardo, de que las personas jóvenes pueden tener quizás un soporte mayor en cuanto a esfuerzos de tensión en los ligamentos y en algunas estructuras, pero que con la edad se van perdiendo esta fuerza de elasticidad y se van haciendo más fibrosos, se van perdiendo algunas estructuras, colágena y algunas otras estructuras que debilitan los ligamentos, y es muy fácil que se rompan o que se lesionen, ¿no? Claro. Bien, pues entonces volvemos un poco a lo que siempre insistimos tanto, lo que es el sobrepeso, obesidad, la nutrición, que también es importante para la calidad de todos los elementos que conforman la rodilla. Y bueno, pues vamos al primer corte. Me da mucho gusto que nos estés acompañando. Creo que es muy importante aprender todo esto, porque si mientras más pronto lo empezamos a cuidar las rodillas, mucho más tiempo vamos a tener una calidad de vida óptima y movilidad total. Vamos al corte y regresamos. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Bien, les quiero comentar que si quieren ustedes mejorar sus rodillas y sobre todo preservar
esa calidad de vida que yo les estoy comentando. Les doy una gran noticia. Acaba de llegar a México justamente Artilich. Artilich ya está ahora en México y a un precio increíble. Algo muy importante es que Artilich contiene el colágeno premium europeo, que es el de mejor calidad a nivel mundial. Ya lo tenemos ahora aquí en México y a partir de hoy puedes tomar Artilich como una parte precisamente de preservar lo que estamos hablando, ligamentos, cartílago, etcétera, para que el deterioro se prolongue lo más posible. No es lo mismo tomar cualquier colágeno, esto es importante. La calidad del colágeno es muy importante para que realmente llegue a rodilla y vaya a ser un beneficio. En este caso, tomar Artilich es una garantía. ¿Por qué? Porque primero es el mejor colágeno que hay en el mundo. Segundo, algo muy interesante es que también contiene ácido hialurónico. Ácido hialurónico que de alguna forma va a mejorar la viscosidad, en este caso, de todo lo que es el líquido sinovial, que es un líquido que ahorita ya también nos explicarán los médicos. Pero esto va a ayudar también a mejorar el roce o a evitar el roce. ¿Y esto qué va a suceder? Se va a quitar el dolor de rodillas. Entonces, tomando Artilich podemos hablar que estamos pensando que en 15 días van ustedes a sentir un cambio, una gran mejoría en su calidad de vida y en su movilidad. Además, hay una gran ventaja. Seguramente ustedes han escuchado que el ácido hialurónico, que muchos productos para rodilla, se tienen que inyectar directamente en la rodilla. Bueno, pues la otra buena noticia es que Artilich viene oral, viene en viales. Entonces, vía oral se toman uno al día. Y perfectamente en 15 días van a empezar a tener una remisión de toda la sintomatología. Ese es el beneficio que Artilich les da aquí en México, porque ya lo tenemos aquí a un precio increíble. De hecho, lo pueden conseguir al 50% de descuento en todas las farmacias Guadalajara. Hoy mismo lo pueden ustedes empezar a adquirir. Y bueno, definitivamente que Artilich es lo ideal para cualquier persona de cualquier edad que en un momento dado quiere preservar sus rodillas, que estamos viendo que es algo muy importante. Así que recuerda, Artilich es a partir de hoy la mejor ayuda a tus problemas de movilidad y sobre todo a darle salud articular a tus rodillas. Regresamos. Soy la doctora Cecilia Tobar, especialista en nutrición clínica y geriátrica con 20 años de experiencia. Mi especialidad se encarga del manejo médico-nutricional de la obesidad, así como del control de peso de una forma saludable en las diferentes etapas de la vida. Además, soy educadora en diabetes, coach nutricional con manejo de trastornos de las conductas alimentarias y ahora pertenezco a la red Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Hablar de rodillas es hablar de una calidad de vida que podemos o no tener, dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer. Lo importante de esto es no dejarlo para mañana, porque puede ser demasiado tarde, como en cualquier otra lesión, con cualquier otra enfermedad. Les quiero comentar que Acontecer Médico estamos haciendo un gran esfuerzo por apoyarlo. Sabemos que nuestra economía está muy difícil, sobre todo para temas de salud. Es por esto que Acontecer Médico nos, y el Conte, Hospital Conte 2000 nos está apoyando. Entonces, si ustedes tienen pendientes ahorita que no se han podido realizar alguna radiografía o inclusive una resonancia magnética, llame en este momento, llámenos para que obviamente ustedes van a recibir el beneficio de este precio que tenemos. Imagínense una radiografía a 250 pesos y una resonancia magnética a 2.500 pesos, solo con nosotros, con Acontecer Médico, y esto porque precisamente estamos trabajando de la mano, no nomás con Hospital Conte 2000, sino con otros hospitales. Por otro lado, los médicos que están aquí presentes, el doctor Jiménez, el doctor Calderón, los cuales les agradezco también el apoyo, les van a ofrecer también el 50% de la valoración e inclusive en las consultas subsecuentes para que ustedes puedan precisamente ir a checarse. ¿Por qué? Como dicen, ¿en dónde está el origen de su dolor de rodilla? Y eso es muy importante. Entonces tenemos completo la consulta con el 50% de descuento y además pueden hacerse las radiografías que seguramente se las van a indicar los médicos y además si requieren resonancia magnética, pues también con un costo que no van a encontrar ahorita en estos momentos. Y además con los equipos de mejor calidad que tiene el Hospital Conte 2000 y en el caso de SportMed, pues también ahí viene inclusive hasta la rehabilitación que se puede hacer. Entonces, como verán,
Nosotros siempre, Acontecer Médico, buscamos que se haga de una manera integral el desarrollo de nuestros temas, no nada más la información, sino también pasar de la información a la acción. Y siguiendo con esto, pues hablaremos entonces, doctores, justamente de la famosa artrosis, artrosis de rodilla. A veces se habla de artrosis, a veces se habla de artritis, se habla de osteoartritis, hay personas que tienen artritis reumatoide. Entonces, si pudiéramos diferenciar cada una de ellas, artrosis, osteoartritis, artritis derivado de una artritis reumatoide, ¿qué diferencias hay, doctor Jiménez? Bueno, el término artrosis, como lo conocemos nosotros, habla específicamente de una enfermedad degenerativa. En la literatura anglosajona o en inglés encontramos el término osteoartritis y se habla de osteoartritis para hablar de una artrosis como nosotros la conocemos. Realmente ese es un problema degenerativo articular. Ahora, los problemas reumatológicos son otra cosa. Los problemas reumatológicos son padecimientos que generalmente son sistémicos, son problemas inflamatorios que causan dolor en muchas articulaciones del cuerpo. Las personas que sufren de artritis reumatoidea realmente sufren de una enfermedad que afecta todo su cuerpo, que una de sus características es que sufre de dolores articulares. En tanto, la enfermedad articular degenerativa o la artrosis, como nosotros la conocemos, se caracteriza porque generalmente es uniarticular o monoarticular. Entonces, esas cosas ya nos deben hacer pensar de cuál patología debe ser estudiada, por ejemplo, por un reumatólogo, o cuál patología debe ser estudiada por un médico traumatólogo ortopedista. Claro. Doctor Calderón, en este caso, hablando, por ejemplo, de la artrosis, hablábamos precisamente que paulatinamente viene con los años, se va generando. Entonces, ¿cómo en este caso nos puede afectar el ir padeciendo de una artrosis? Sí, efectivamente, la osteoartrosis aparece con el desgaste crónico que va acumulando con el paso de la vida al paciente. Uh-huh. Y generalmente son las manifestaciones en la tercera edad o después de los 60 años de edad. Y bueno, se manifiesta principalmente con dolor e inflamación, y eso trae una limitación en la función y una limitación en la capacidad de función para trasladarse de un lado a otro. Pero habría que hablar también de que todo proceso que altere la anatomía normal, ósea o articular, por alguna situación ya sea postraumática o congénita por nacimiento, en donde se altere la forma uh-huh. normal de la articulación, puede evolucionar a una artrosis. Claro. Una artrosis es un crecimiento anormal o una deformidad de la articulación a largo plazo. Y por ejemplo, como secuela de una fractura de una muñeca, por ejemplo, podría ocurrir que en unos años la evolución la llevara a tener una artrosis de la muñeca. Y bueno, lo más común es que ocurra en las edades avanzadas, generalmente en la columna, en las rodillas y en las grandes articulaciones, ¿no? Uh-huh. El hombro, los codos. Y bueno, decía el doctor, a veces ocurre una sola articulación y es muy limitante, ¿no? Claro. Que afecta mucho la vida y la función del paciente. Creo que es muy importante lo que se está destacando, doctores, porque la artrosis a veces pareciera que nada más es en la rodilla. Entonces, de cierta forma, el problema que hablamos de desgaste de cartílago, digamos, el deterioro de la calidad inclusive del cartílago, pues se da con los años y en cualquier lugar donde hay una articulación. Creo que eso es importante destacar, ¿no? Bueno, si vemos el aparato locomotor, está complejamente formado por muchas articulaciones, ligamentos y músculos, ¿de acuerdo? Las articulaciones que más frecuentemente se desgastan sin un antecedente traumático, como bien decía el doctor Calderón, podrían ser las de los miembros inferiores, claro, las rodillas y las caderas. De ahí podemos pasar, por ejemplo, a la enfermedad articular degenerativa de la columna vertebral, uh-huh, y después a la de los miembros superiores. Por supuesto. Pero si a eso le sumamos un antecedente, como bien decía el doctor Calderón, un antecedente traumático, cualquier articulación que se haya lastimado puede terminar en una enfermedad articular degenerativa. Ok, perfecto. No, creo que está interesante, bueno, estamos viendo inclusive lo que comentas, es cierto, de hecho todo el peso
sea caminar, sea correr, sea levantarse, sea subir escaleras, pues principalmente lo llevan la rodilla, ¿no? Entonces, de ahí que lo primerito que es el signo de dolor, en este sentido, pues obviamente es lo que lleva al médico a la mayoría de las personas, ¿no? Es muy importante que la gente entienda que las articulaciones no duelen porque sí. O sea, el organismo es muy inteligente y siempre avisa. Y el signo de la advertencia siempre es que duele. Cuando una articulación duele, es porque algo le pasa. Y a los pacientes nuestro primer consejo sería ese. Presten atención a los signos y síntomas que una articulación que se está lastimando les da. Y uno de ellos es el dolor, la inflamación. Claro. Sí, porque de hecho inclusive a veces la inflamación no es nada más por el hecho de que esté, digamos, inflamado el cartílago, sino que también viene el componente de que puede haber líquido en la rodilla, ¿no? Puede haber líquido en la rodilla, puede haber desviación de los ejes de carga, puede haber alguna otra manifestación, claro, crónica de traumatismos. Y es importante, por ejemplo, comentar que, bueno, normalmente en la anatomía normal, el sexo femenino tiende a tener sus rodillas en lo que le llamamos un genovalgo, que sus rodillitas están más pegaditas y sus pies un poquito más separados. Uh-huh. Eso era lo normal hasta ciertos grados de angulación. Y en el hombre ocurre lo contrario. Lo normal sería que el hombre ocurriera con un genovaro, que es como podría conocerse vulgarmente como charrito, ¿no? Como sí. Las rodillas más separadas y los tobillos más juntos. Esto, de acuerdo al grado de angulación que tenga por herencia de la familia, generalmente por un problema ya de nacimiento, puede traer o acelerar algún problema degenerativo. Por ejemplo, la gonartrosis varizante, que es lo más común que hay, que es las rodillas charritas, afectan más a las personas que tienen más marcado el genovaro. Okay. No sé, les habrá tocado ver en la calle quizás alguna persona mayor que tiene muy, muy marcada el genovaro. Exactamente. Entonces, todos esos pacientes aceleran un poquito más el proceso de degeneración que las personas que no tienen tanto gradaje en sus rodillas. Sí, ¿no? Entonces estamos hablando también de la alineación, en este caso, que es importante, y obviamente pues, va a haber un roce mayor en esto. Bueno, entonces podemos concluir que la artrosis de rodilla la tenemos todos en cierto grado, ¿no? Y el que no la tenga tarde que temprano la va a tener, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque uno ve gente muy longeva que termina con unas articulaciones relativamente, o sea, genético, sanas. ¿Genético también, entonces? Por supuesto, hay una carga genética innegable. Ya. ¿De acuerdo? Y eso pues hay que verlo porque hay personas que relativamente jóvenes, sin antecedentes traumáticos, hacen enfermedades articulares degenerativas. Y entonces ahí hay que investigar la carga genética, los ejes mecánicos, muchas otras causas. Decir que la artrosis es de personas de la tercera edad o de personas ancianas no es correcto. La artrosis correcto. Puede ser en cualquier momento de la vida. Ok, exacto. Y eso es bueno porque a veces los chavos, por ejemplo, se levanta uno y hay como que poner la rodilla, es que ya estás viejo, ¿no? Entonces no va a eso, ¿no? No necesariamente. Y vale la pena comentar ahorita que en los últimos años se ha difundido tanto la cultura de tener un físico muy musculoso y que la tendencia es de que todo mundo va y se inscribe en los gimnasios o hace ejercicio por su cuenta. Es importantísimo, ya lo decía el doctor al principio, que los ejercicios o la decisión que se tome para hacer ejercicio sea supervisada por un profesional. Uh-huh. Porque la verdad es de que ahora se ven muchos casos que no se veían antes de gente muy joven que tienen problemas degenerativos que realmente son pocas las alternativas que se les pueden brindar. Claro. Y problemas severos. Por ejemplo, hay gente que corre, pero que corre demasiado sin tener una supervisión, sin tener una buena medida en cuanto a la cantidad de ejercicio que hacen. Y termina en un proceso degenerativo que requiere tratamiento quirúrgico o de manera temprana la sustitución de las articulaciones por prótesis o cosas así. Entonces, estamos hablando que aquí la base es el cartílago articular, es el que hay que preservar, es el que hay que mantener de alguna forma. Y a mí me gustaría que pudiéramos decirle a nuestro público cómo identificar si ya están teniendo algún problema de cartílago. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? El primer síntoma es el dolor. ¿De acuerdo? Ese es el síntoma inicial de que nos indica que una articulación puede estar sufriendo. Correcto.
Otro de los síntomas que nos puede dar, o de los signos mejores, la crepitación articular, es decir, cuando una persona mueve una articulación y antes sentía que no sentía ningún ruido y que empieza a doblar la rodilla, y dice, es que me truena, ese es el término común de la gente, me truena la articulación, ¿no? Crepita, cruje. Entonces, en el caso particular de la rodilla, generalmente sucede porque la rótula, que también tiene una superficie articular lisa, empieza a deslizarse sobre la parte correspondiente del fémur y ya no está tan liso, entonces empieza a crepitar. Y la razón por la que crepita es porque el apoyo de la patela de la rótula sobre el fémur hace que es más intenso, en virtud, por ejemplo, de que tiene un músculo cuádriceps muy débil. Si tiene un músculo cuádriceps muy débil, la rótula va a tener que apoyarse más para poder extender la rodilla. Y eso va a causar más desgaste articular. Claro, es un círculo vicioso, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que, decía el doctor Jerez, es un complejo de estructura la rodilla. Y la rodilla, yo a veces la comparo, que no viene así en los libros, pero yo digo que la rodilla tiene una memoria infalible. Entonces, si nosotros acostumbramos a la rodilla a hacer unos ejercicios habituales en cuanto a tiempo y en cuanto a frecuencia, la rodilla va a tener una muy buena memoria de ese esfuerzo que estamos haciendo. Uh-huh. Pero cuando lo dejamos de hacer de manera intempestiva por cualquier cosa, porque tenemos el trabajo, la familia, o ya no podemos hacerlo, y de repente de estar haciendo una buena cantidad de meses ejercicio y lo cortamos por algo, el cartílago articular, que estaba acostumbrado a recibir un esfuerzo, no se le olvida el esfuerzo, ¿eh? Él sigue, para darme esa capacidad de tener un buen funcionamiento en la rodilla, sigue produciendo cartílago. Wow. Ajá. Entonces, aunque no hagamos el ejercicio, el cartílago va creciendo y es un cartílago que se hace frágil, se hace friable, se hace vulnerable. Débil. Y duele. Okay. Entonces, eso puede producir derrames articulares de líquido sinovial o dolor en la rodilla o inflamación. E incluso cuando nos metemos en las artroscopías a ver, esto se llama condromalacia, cuando nos metemos a las rodillas a verlo, se ven así como si tuviera muchos como trapos pegados, deshilachados. Exacto. Y eso no es otra cosa que la rodilla es muy fiel a los esfuerzos que hacemos. Uh-huh. Y no olvida los esfuerzos que hacemos. Entonces, la recomendación es que siempre, si somos gente que le gusta tener un hábito de ejercicio, claro, no lo pierda. De alguna manera mantener el ritmo para que no tenga esos problemas de exceso. Total, de cartílago. Entonces, mejor seguirle que pararle. Mejor seguirle que pararle. Pero en forma bien, ¿no? Controlada. Ah, bueno, de claro, acuerdo, sí. Porque el deportista que sale todos los fines de semana a nada deshacerse más en la vida recreativa, sí, claro, y con eso cree que compensa lo que debía hacer durante toda la semana. Eso es, hoy día están claramente establecidas las recomendaciones de deporte para una persona que quiere mantener su estado de salud. Okay. No tiene que ser ni todos los días, ni más de media, claro, hora, o sea, tiene que ser medido y controlado. Perfecto, bueno, y pues de regreso del corte vamos a hablar también sobre lo que es la medicina del deporte, que es algo que puede ayudar bastante. Vamos al corte y vamos a continuar hablando sobre todos estos trastornos de la rodilla, inclusive ya hablar un poco de lesiones también, ¿eh? Quédense con nosotros. El mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Bien, pues este programa es un programa muy especial. Estamos diciendo que llega a México un producto donde también nos va a dar la solución. Nos está gustando mucho en Acontecer Médico que les estamos trayendo productos innovadores, productos de vanguardia, que en un momento dado nos den la solución, no nada más informar, sino pasar también a las soluciones, que es lo que más buscamos. Artilit es un producto que ya se encuentra en México,
que ha tenido un éxito en Europa, que inclusive atletas de alto rendimiento lo están utilizando y que llega ahora a México. ¿Qué contiene el Artilish? Bueno, el Artilish integra la combinación perfecta para mantener tu salud de la articulación, ya que contiene el colágeno de alta pureza. Estamos hablando de colágeno premium europeo, que es el mejor del mundo, y esta forma hace que va a recuperar y a restituir la calidad, sobre todo de lo que es la articulación. Algo interesante es el ácido hialurónico, que también no nada más es cuestión cosmética, también esto va a rehidratar el cartílago articular y de alguna forma, junto con el colágeno, pues va a mejorar su trabajo de protección y de evitar ese desgaste. Por el otro lado, sabemos que los radicales libres, contaminación, alimentación, etcétera, tiene mucho que ver con una mala nutrición. Esa mala nutrición va a derivar también radicales libres, por lo tanto, Artilish también contiene antioxidantes que también en una misma toma van a ir a dar a la rodilla y a restituirle también toda esa calidad al cartílago articular. Como verán, pues realmente con Artilish vamos a poder todos a mejorar nuestros problemas articulares, ese dolor de rodilla que no nos dejaba, bueno, ya ni bailar, pensar en eso, y que de alguna forma vamos a restituir nuestra movilidad. Por otro lado, pues recuerde que también está actualmente con el 50% en Farmacia Guadalajara en todo el país, por lo que usted puede ir a comprarlo directamente, no requiere receta, así que lo puede comprar a partir de hoy, ya que está con el 50% de descuento. Así que a partir de ahora, la mejor ayuda a los problemas de la movilidad y sobre todo a recuperar esa salud articular va a ser Artilish. Continuamos. Hola, soy Alan Johan Chaboya Canal, cirujano general y urólogo certificado. Brindo atención a los problemas urológicos de riñón, vejiga, próstata, genitales, cálculos renales, entre otros, con la mejor tecnología de mínima invasión, con atención personalizada, con el respaldo de un equipo médico de especialistas. Ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Bueno, pues estamos regresando y estamos concluyendo que el dolor de rodillas, como comúnmente nosotros lo conocemos, llámese científicamente artrosis, osteoartritis, etcétera, pues sabemos que definitivamente es porque nos duele y eso es lo principal. Sabemos que nos duele y eso no nos lo pueden quitar. La causa, bueno, tenemos a dos grandes especialistas que nos van a ayudar a dar con esa causa. Recuerden que estos dos médicos que nos están colaborando esta tarde, nos están ofreciendo para todos nosotros el 50% de descuento en las consultas para que puedan llevar a cabo todo, no nomás la valoración de por qué le duele la rodilla, sino también subsecuentemente todo lo que se requiere. Y por el otro lado, si seguramente van a necesitar rayos X o van a necesitar una resonancia magnética, entonces también nos pueden llamar porque nosotros vamos a anotarlos y van a tener el beneficio de que la radiografía les va a costar $250 y una resonancia magnética en $2,500. Esto es por tiempo limitado, llámenos en este momento. Si nos están viendo en repetición, aplica, así que ustedes sigan llamando y con todo gusto los vamos a atender. Nuestro principal objetivo es que la calidad de vida también se vaya recuperando. Y como decíamos, pues no importa la edad, el tener a tiempo un diagnóstico de la rodilla, eso es importante. Y nuevamente les agradezco que nos estén apoyando con estas valoraciones gratuitas, porque precisamente la persona cuando acude al médico por dolor, lo que quiere es que se lo solucione. ¿Cómo aliviar el primer síntoma, que es en este caso el dolor, el doctor Jiménez? Bueno, lo primero que hay que hacer es investigar la causa del dolor. Causa. No solo basta con quitar el dolor, porque para quitar el dolor pues tenemos un sinnúmero de medicamentos que por supuesto le alivian el dolor al paciente. Hay que buscar la causa del dolor. Exacto. Y una vez identificada la causa del dolor, entonces orientar todo nuestro esfuerzo terapéutico a eso. En muchos casos tiene que ver con malas prácticas deportivas, malas costumbres, o de pronto ya tienen problemas un tanto más, digamos, severos que nos hacen ya decantarnos por algún tratamiento quirúrgico. Pero claro, la causa del dolor se tiene que identificar
y el tratamiento debe ir orientado a este. Entonces, cuando van, por ejemplo, a consulta a una persona que hacerse su valoración, obviamente ustedes les hacen también una exploración y es importante conocer la actividad. Inclusive siento que hasta la parte postural es importante. Veía que se comentaba que la mujer tiene como más, es más vulnerable a sufrir de rodillas. También en un momento dado los tacones, esos tacones altos, plataforma que se están utilizando, pues que no nomás truenan los tobillos, sino también esto puede estar influyendo en que está habiendo un aceleramiento en el dolor de rodillas. Sí, bueno, casi siempre los tacones altos lo que nos traen es alteraciones en la posición correcta de descarga del peso, pero afecta principalmente a los pies. Los pies claro. Los calzados muy cruzados afectan a los dedos de los pies y los deforman. Pero desde luego que cualquier problema de uso de alguna vestimenta que altere la función normal de la deambulación o de la correcta bipedestación, desde luego que afectan a las rodillas. Yo lo que me gustaría comentar es que recomendarle a los pacientes, sobre todo los pacientes grandes que tienen muchos años padeciendo de dolor de rodilla, que han probado, lo comentaba el doctor, hay en el mercado cientos de medicamentos que pueden ayudar a mejorar el dolor, que no se casen con el dolor, que no se queden con el dolor, porque hay pacientes que se desesperan tanto y sobre todo se descorazonan tanto de los tratamientos, que dicen, bueno, yo ya sé que ningún medicamento me va a hacer y así me voy a quedar. No se casen con el dolor, les recomiendo yo a los pacientes, porque hay muchas alternativas. Me decía un paciente, bueno, lo que pasa es que usted tiene ganas de operarme. No precisamente, pero hay muchas alternativas, incluyendo las quirúrgicas, que pueden regresar al paciente en un estado de mejoría del dolor, para mejorar su calidad de vida, porque no es, yo creo que no es justo que el paciente, porque no lo podamos recomendar, orientar, se quede con la idea de que le va a doler toda la vida y así tiene que ser. Claro, aquí es como ir más a fondo y hay, como dicen, grandes males, grandes remedios, ¿no? En este caso, una cirugía. Pues es que el dolor, por definición, es una experiencia desagradable. A nadie le gusta que le duela, ¿no? Y la gente dice, no, es que estoy acostumbrado al dolor. Y yo digo, pues no se vale, porque hoy en día acostumbrarse a vivir con dolor no es correcto, habiendo tantos elementos, como dice el doctor Calderón, para poder tratar el dolor. O sea, desde a pequeños ajustes en su estilo de vida, modificación de sus prácticas deportivas, bajar de peso, rehabilitación, tratamientos no quirúrgicos para enfermedades articulares degenerativas, medicamentos como lo que están presentando el día de hoy. O sea, es un arsenal muy grande que tenemos antes de llegar a la cirugía. Y por supuesto habrá muchos pacientes que terminen en cirugía, que la recomendación al final será decirle operarse. Y los pacientes también tienen que aprender que cuando el médico le dice hay que operarse, no es porque uno quiera operarlo, es porque el deber de uno es ofrecer lo que le corresponde, lo mejor para él. Y la solución, no crean que uno lo hace nada más por operar, es porque a ese paciente le corresponde la cirugía y es lo que uno debe hacer. Y cuando eso sucede, yo les diría a los pacientes, no duden tanto en operarse, porque a veces si se esperan muchos más años, hacen que la cirugía sea más difícil y menos efectiva. Y entonces el tratamiento no los va a dejar tan satisfechos. Claro, ¿no? Y además pues el riesgo, ¿no? Ya de más edad, así etcétera, es, ¿no? Hay un punto interesante que hemos hablado. Hablamos de obesidad, hablamos de una desnutrición en la población. El cartílago articular va en relación directa, por ejemplo, a la nutrición, o sea, una no muy buena nutrición puede, además de lo genético, alterar esa calidad y que esto acelere el desgaste a la larga, doctor. Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto, está demostrado que las personas que están mal nutridas, no digo desnutridas, mal nutridas correcto, sí, claro, es distinto, por supuesto tienen no solo mala calidad ósea, sino además mala calidad articular. Okay. El líquido sinovial, que no hemos tocado ese tema, es un líquido que hay normalmente en todas las articulaciones. La gente le tiene un poco como de miedo o de mito al tema del líquido sinovial porque dice, no, es que se le derramó el líquido
No hay tal. Cuando nosotros hablamos de un derrame articular, lo que estamos diciendo es que se aumentó el líquido articular. Okay. Y eso puede ser causado por diferentes razones, dentro de ellas causas inflamatorias, traumáticas. Pero una vez que haya sido tratada la causa que generó ese aumento de líquido, debe el líquido sinovial regresar a su estado de normalidad. Porque el líquido sinovial cumple muchas funciones, pero las más importantes son: uno, lubricante de la articulación, pero tal vez la mayor y la más importante es nutrir el cartílago articular, porque el cartílago articular no le llega sangre. El cartílago articular necesita de líquido sinovial para nutrirse, para mantenerse sano. Okay. Entonces, una articulación que no tiene líquido sinovial es una articulación que condena a que el cartílago se desgaste. Ok, entonces sí, y de hecho, bueno, la irrigación sanguínea en el cartílago pues es prácticamente nula. Entonces, quiere decir que los nutrientes van a llegar a través del líquido. Es correcto. Y una leyenda urbana que comenta a muchos pacientes es de que, oiga, tuve un derrame de líquido, ya no voy a tener líquido porque ya se me derramó. El líquido está produciendo de manera constante, cada 24 horas. El tejido de la cápsula articular tiene esa característica que esos 10 mililitros aproximadamente que se producen para que tenga la cavidad el suficiente líquido, cada 24 horas se está produciendo. No es que se tire el líquido y ya no se vuelva a producir. Para que eso es importante. No tengan ese temor de que se me va a acabar. Se perdió el líquido y se perdió. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? No, claro. No, y que no se dejen engañar, porque también la gente cae en lugares de personas inexpertas, no especialistas, que les dicen, le voy a hacer un tratamiento para recambiarle el líquido, no existe, para regenerarle el líquido, no existe, para regenerarle el cartílago, no existe. Claro. Entonces, tienen que acudir con los profesionales, los especialistas adecuados, que tengan la orientación y que le puedan ofrecer los tratamientos adecuados a los pacientes. Por supuesto. Bien, pues vamos nuevamente al corte y, bueno, les comento que actualmente, hablando un poco de la nutrición, seguramente ustedes han escuchado la glucosamina, la colindritina, que se utiliza mucho. Vamos a preguntar a los médicos qué opinan de ello. Pero también ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar justamente entonces, comparado con lo que existe, qué nos va o consideran que nos puede ofrecer un producto que entra a México, como es el Artilish, que de alguna forma ahorita vamos a ampliar un poco más la información y vamos a desmenuzar, vamos a hacer una radiografía de lo que es el Artilish para que ustedes sepan cómo funciona y que los médicos nos comenten en un momento dado qué futuro tiene para mejorar la salud del cartílago, sobre todo articular. Entonces vamos al corte, no tardamos absolutamente nada, quédense con nosotros. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Estábamos hablando entonces que tenemos esta gran, gran noticia. Yo creo que es muy importante definitivamente el que consideremos que no podemos vivir con dolor. Si nos duelen las rodillas, al rato vamos a tener otros problemas o vamos a empezar a caminar chueco. Ya se ha dicho que también existe pues una serie de situaciones que tenemos que prevenir de que no vaya a dañarse otros anexos a la rodilla. Yo creo que esta biomecánica debe funcionar a la perfección y nosotros somos los responsables de cuidar nuestra rodilla, no los médicos. De hecho, ellos son para que en un momento dado nos den esa permanencia de una calidad de vida. Productos como Artilish ahora nos viene a dar una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque no existe otra cosa en el mercado mundial, no lo hay. En la Europa decíamos que su colágeno premium europeo, que es el de mayor calidad en el mundo, hace que Artilish tenga precisamente ese gran impacto y ese beneficio, no nomás en la persona común y corriente, sino también en los atletas de alto rendimiento. Esto yo creo que va a ser muy importante porque si en atletas de alto rendimiento están teniendo buenos resultados, pues obviamente en cada uno de nosotros que tenemos una vida hasta cierto punto
poco activa o algunas veces sedentaria, pues va a ser de muchísima utilidad. Así que a partir de hoy vamos a poder tener ya Artilish a nuestro alcance en Farmacia de Guadalajara, inclusive está al 50%, para que el costo tampoco es un costo muy accesible y sin embargo está con el 50% de descuento, así que ustedes lo pueden estar adquiriendo en cualquier parte de la República, solamente en Farmacia Guadalajara. Al mismo tiempo, todos los activos de Artilish pues obviamente van a promover la salud del cartílago articular, o sea, de tus rodillas, para que obviamente permanezcas durante mayor tiempo sin dolor, sin molestia y podamos hacer toda nuestra actividad sin ningún problema. También es muy importante que el hecho de la vía oral sea importante destacarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el ácido hialurónico, sobre todo, se utiliza mucho vía inyectable, vía intraarticular. Creo que no va a haber problema con la toma, porque la vía oral es muy práctica. Cualquier persona lo puede tomar de cualquier edad, tiene un buen sabor, así que es una toma al día y obviamente los resultados son en corto tiempo. 15 días y ustedes van a empezar a notar mejoría. Eso definitivamente es lo que está sucediendo con Artilish y que ahora también ya lo tenemos aquí en México. Así que bueno, recuerda que Artilish es a partir de hoy y será de aquí en adelante ya la mejor ayuda a nuestros problemas de movilidad, pero también que va a preservar la salud de nuestro cartílago articular, o sea, sin dolor de rodillas. Continuamos. Soy la doctora Cecilia Tobar, especialista en nutrición clínica y geriátrica con 20 años de experiencia. Mi especialidad se encarga del manejo médico-nutricional de la obesidad, así como del control de peso de una forma saludable en las diferentes etapas de la vida. Además, soy educadora en diabetes, coaching nutricional con manejo de trastornos de las conductas alimentarias y ahora pertenezco a la red Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Y bien, pues iniciando la recta final de nuestro programa, pero todavía queremos informarles, tenemos aquí a dos grandes especialistas que nos están ofreciendo el 50% en su valoración inicial y en sus consultas, así que llámenos para que puedan hacerse su valoración y ver el origen de ese dolor de rodilla. Ya vimos que son muchos elementos y bueno, solo ellos como traumatólogos y ortopedistas sabrán cuál es la mejor decisión para ustedes. Y si es necesaria la cirugía, por supuesto que tendrá que hacerla. Aquí estaremos haciendo algunos cuestionamientos también, pero antes de esto, si requieren, que es lo más seguro, es más, si ya ustedes por otro médico en este momento ustedes requieren de rayos X o requieren de una resonancia magnética, también llámenos porque el Hospital Conte de Dormir nos está ofreciendo también un precio excelente. En radiografía solo $250 y $2,500 en resonancia magnética. Y pues aquí los doctores no me dejaron mentir que es un súper preciosazo. La verdad, sí. ¿No? Entonces, bueno, usted, doctor, está en el Hospital Conte de Dormir, así que pues qué gusto también tenerlo por acá. Son buenas, bonitas y baratas. Así es, ¿verdad? Buena calidad. Sobre todo, tienen de los mejores equipos. Y en el caso de rehabilitación tenemos a SportMed también, sí, que en un momento dado es la valoración e inclusive posterior a esto. Así es. Y bueno, quisiera hablar un poco del producto. Ustedes no conocen el producto que es Artilish, lo están apenas también conociendo, doctores. Me gustaría su opinión inicial acerca de Artilish, doctor. Pues a primera intención el producto está respaldado adecuadamente porque es un producto que viene de una casa farmacéutica grande que está patentado aquí en México, tiene los permisos de la COFEPRIS, lo que le debe dar a los pacientes la seguridad de que es un producto de buena calidad. La combinación de los componentes parece una combinación muy lógica, es decir, va dirigida a diferentes partes a tratar el problema de la articulación afectada. Y aquí, pues, por supuesto, hoy hablamos de la rodilla, pero una persona que consuma un producto como este puede tener la certeza de que va dirigida a todas las articulaciones de su cuerpo. Claro, va a ser un beneficio total. Exactamente. La otra característica que a mí me llama la atención es el tipo de colágeno. No todos los colágenos, uno puede ver colágenos en muchas partes de las tiendas y de los de tiendas departamentales, pero el colágeno tipo 2 es el colágeno que es adecuado para tratar los problemas articulares. Correcto. Y no todos los productos tienen esto, entonces
pues vale la pena evaluarlo y darle la oportunidad. Claro. Hablar, por ejemplo, de la calidad del cartílago, doctor Calderón, ¿qué puede ayudar Artilich en un momento dado como a mejorar esa calidad, que preserve, por supuesto, el cartílago y a lo mejor también en un problema postquirúrgico, que sabemos que a veces inclusive se hacen unas pequeñas fracturitas como para desarrollar cartílago o incentivar que se haga un callo, vaya, ¿no? Este sentido, productos como Artilich también antes o después de una cirugía, ¿cree que pueda ser conveniente, doctor? Bueno, comentar que durante estos últimos años lo que hemos visto es de que se ha buscado mucho una fórmula hialuronato o algunos otros colágenos para mejorar ya sea la sustitución, el crecimiento, la nutrición del cartílago, y han salido muchísimos productos. Y bueno, lo que se ha visto ha sido muy difícil de manera mundial, no se ha podido demostrar que se pueda sustituir el cartílago, pero sí, lo que sí se ha podido demostrar es que dentro de los dos factores más importantes, que uno es el dolor y otro es la pérdida del cartílago, el dolor sí se ha podido mejorar en muchos de los tratamientos. Yo creo que la combinación que tiene este producto me parece que es muy, muy adecuada, muy aceptable. El colágeno de alta pureza me parece que es un componente importante, y además de los antioxidantes que tiene. Creo que la principal función, lo que más se buscaría y lo que creo que sí funcionaría en este caso, sería la disminución del dolor. Administrarlo previo a las cirugías o post a las cirugías, creo que de una manera o de otra sí ayudaría a la mejora del dolor. Habría que hacer todavía alguna pausa para ver qué tanto beneficia a la nueva producción del cartílago, porque en muchos de los casos lo que se ha visto es que sí hay una sustitución de cartílago, pero con no células principalmente formadoras de cartílago, sino que se forma nada más una capa fibrosa que sustituye funcionalmente de manera adecuada al cartílago, pero no se ha demostrado hasta la fecha que sea un sustituto completamente con todas las características, sí, claro, y cualidades y calidad del cartílago. A mí sí me gustaría dejar claro que es importante que la gente entienda que el cartílago articular, cuando se dañó y se perdió, ya no vuelve a aparecer. Eso sí, sí es importante. Es decir, hay un proceso natural de recambio como en todas las células del cuerpo, claro, cuando hay cartílago, pero en ausencia de él, exacto, ya no va a volver a aparecer. Perfecto. Y productos como este aparecen dentro de la familia o del área de lo que se llaman condroprotectores, o sea, protectores del cartílago articular, okay, pero no regeneradores. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso. Yo creo que eso es importante, inclusive, de hecho, así viene la bibliografía de Artilich, del producto. Entonces creo que es importante porque no, más bien el punto es anticiparnos, es proteger y preservar el cartílago articular a través de Artilich. Pues sí, creo que pues de momento es todo. Pues les agradezco muchísimo, doctor Jiménez, doctor Gracias Calderón. Gracias a ustedes un gusto por la invitación. Esperemos que no sea la última. Y a ustedes, pues nos vemos dentro de 8 días. Y recuerden que aquí estaremos al pendiente. Viene nuestro teléfono, síganos llamando. Ricardo Suárez, me despido de ustedes con el gusto de siempre y seguimos quedando a sus órdenes. Muchísimas gracias.